Hola, Dios les bendiga a todos. Un saludo muy especial. Bienvenidos a este video tutorial. Me presento, mi nombre es Edwin Jurado y quiero enseñar hoy una canción que tal vez muchos la han escuchado, muchos la han tocado en la iglesia, la han cantado. Y bueno, quiero compartir también este tutorial para que ustedes también lo puedan aprender y así también lo puedan aplicar en el piano y cantarlo y tocarlo allí en su grupo de alabanza. Muy bien, voy a enseñar la canción En Israel es grande su nombre, es el tutorial, y esta canción se le agregan otras más que podemos tocarla en forma de popurrí. Entonces voy a tratar de compartir esos acordes, qué ritmo podemos tocar y aprenderlo así en el piano. Muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos a emplear el acorde re menor para esta canción y voy a tratar de compartirlo de una manera fácil para que ustedes lo puedan aprender, los que están iniciando y también los que ya entienden o saben un poco más de armonía o de ritmos, ¿sí? Y de también acordes avanzados. Entonces, esta canción va a estar en este acorde de re menor, si bemol mayor, do mayor. Estoy haciendo acordes básicos, después agregamos los avanzados. Hacemos este acorde, sol menor, do mayor, fa mayor, si bemol mayor, sol menor, la mayor y re menor otra vez. Esos serían todos los acordes para iniciar y para que lo aprendamos o aprendamos estas canciones. Van a llevar el círculo armónico de re menor, para que tengan en cuenta eso, que es muy importante que ustedes puedan aprenderse primeramente también los círculos armónicos, que son los que empleamos para tocar las canciones. Muy bien, entonces aquí vamos a emplear, yo voy a tocar estos acordes séptimas o novenas como estas, para que así ustedes también la puedan aprender, es muy fácil. Y voy a hacerlo lento para que ustedes puedan aprenderlo también. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en Judá. Mire que yo aquí me quedé en este mismo acorde de re o fa max 7. Estoy haciendo acá, si aplico el re sería un re menor 9, pero si hago este sería un fa max 7. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en Judá. Nuevamente, en Israel es grande su nombre, Dios es conocido en Judá. Aplicamos esta séptima, o si quieren hacerla 7 o majestuoso, o este acorde 9 para caer a un sol menor. Glorioso eres tú, majestuoso es tu nombre y temible en toda la tierra. Sí, aquí vamos a hacer rápido esa parte. Su nombre es Jehová. Nuevamente. Glorioso eres tú, majestuoso es tu nombre y temible en toda la tierra. Aquí vamos a hacer varios acordes en cada sílaba de esa palabra. Y temible en toda la tierra. Hacemos sol menor, mi disminuido, semi disminuido, la mayor. Su nombre es Jehová. Y si quiere hacer la escalita de re. Bueno, parte de la escala, ¿no? Desde la, sol, fa, mi, re. Entonces, nuevamente lo voy a explicar un poco más lento para que lo puedan entender y ya luego pasamos a lo que es el ritmo como tal, cómo lo vamos a tocar. Muy bien. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en Judá. Glorioso eres tú, majestuoso es tu nombre y temible en toda la tierra. Tu nombre es Jehová. Volvemos al mayor aquí, ¿sí? Si quieren hacerlo, mayor 7 para caer a sol menor. Glorioso eres tú, majestuoso es tu nombre. Este es si bemol max 7. Y temible en toda la tierra, tu nombre es Jehová. Ahí está la primera canción.
eso va a ser lo mismo para las demás. Para las demás sería: Jehová es mi Dios y mi salud, ¿de quién he de temer? Jehová es mi Dios y mi salud, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? Hacemos los mismos acordes, el mismo círculo armónico de re menor, sol menor, do mayor, fa mayor, si bemol mayor, sol menor, la mayor, 9 o 7, como quieran hacerlo. He de temer, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? ¿De quién? ¿Y qué hacemos? ¿De quién? Y aquí hay otra canción que vamos a aprender también ahorita. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacer el ritmo como tal. Vamos a explicarlo, cómo se va a tocar este ritmo, que es un ritmo disco. Está en un tempo de 130 BPM para que ustedes lo puedan practicar también, o lo puedan hacer un poco más lento mientras se lo van aprendiendo. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. En Israel es grande su nombre, pues es conocido. Esto es un ritmo disco y de la manera pues que yo lo toco, va a ser un poquito más diferente, o una variación diferente que el normal o el disco normal que tocamos siempre. Lo pueden hacer así mientras se lo pueden aprender los que están iniciando, pero la idea es que lo toquemos un poquito más con variaciones, con repliques. Si todavía no saben bien este ritmo y sus variaciones, cuántas hay, pues que son como todos estos arreglos, lo pueden ver aquí, que te los voy a dejar para que usted lo pueda aprender. Ya lo he subido aquí en mis redes sociales, desde cero, cómo aprender este ritmo disco, para que vayan y también lo puedan aprender bien. Todas esas variaciones, todo eso que le podemos hacer arreglos en medio de los coros. Entonces, ahí te dejo para que usted pueda ir a ver también ese tutorial de cómo aprender ritmo disco y sus variaciones. Entonces vamos a la canción. Entonces, en Israel Dios es conocido, en Judá, en Israel es grande su nombre, Dios es conocido en Judá. De una caemos al mayor 7 o 9 en este caso. Glorioso eres tú, majestuoso es tu nombre, y temible en toda la tierra, su nombre es Jehová. Glorioso eres tú, majestuoso es tu nombre, y temible en toda la tierra, su nombre es Jehová. El coro, el otro coro. Jehová es mi Dios y mi salud, ¿de quién he de temer? Jehová es mi Dios y mi salud, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? Ahí mire que simplemente es como la técnica de que nosotros vamos a ir no haciendo como tanto el chispún que llamamos. Se puede hacer y se puede tocar así, claro, mientras lo aprendemos y aprendemos todo eso. Mientras que ustedes van haciendo y repasando esa técnica para que aprendan variaciones en ese ritmo, entonces lo vamos a hacer sencillo, ¿sí? Y vamos a pasarla a la otra canción que podemos tocar también, que se llama Digno, 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 digno eres tú, Señor. Canción digno, digno, le agregamos la parte como del coro de la anterior canción. Jehová, la fortaleza.
fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Pues digno, 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 digno eres tú, Jehová. A repetir si quieren la canción completa desde En Israel. Entonces, si ustedes tienen una base rítmica, voy a enseñarles algo para que al finalizar, si ustedes tienen una base rítmica o un baterista que les esté acompañando, no tienen que marcar tanto el bajo, sino que pueden hacer los acordes un poco más pausados. Ya les voy a decir cómo. Por ejemplo, aquí con la base 130 BPM, vamos a mirar que estamos ya para iniciar la primera canción en Israel. En Israel es grande su nombre, Dios es conocido en Judá. En Israel, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué? Hice tanto el ritmo, sino que los acordes los pausaba. Por ejemplo, en digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida. Me voy así. Jehová es mi Dios y mi salud, ¿de quién he de temer? ¿De quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. Entonces ahí miramos cómo lo podemos tocar, tanto haciendo el ritmo como tal, bajeos y el acorde, pero también lo podemos hacer un poco más seco, más pausado los acordes, ¿cierto? Los acordes ya sean sencillos o sean avanzados, como lo estaba explicando allí. Ustedes pueden utilizar acordes séptimas, novenas, majestuosos, para que llene un poquito más la canción. Esos acordes son muy fáciles también de aprender. Si quieres, aquí también en mi canal he enseñado ya estos acordes también, cómo se pueden tocar y cómo se pueden formar para los que no sepan todavía. Y bueno, ahí pueden ustedes agregar muchas más canciones en forma de popurrí. Estas canciones son muy conocidas, son antiguas, y yo sé que muchos las conocen, las saben, y así pues también ustedes pueden ir aprendiendo todas estas canciones que se pueden tocar en el piano de una manera pues un poquito más diferente
que no toquemos siempre lo básico, lo mismo, sino que rearmonicemos un poquito más. Dios les bendiga, nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias por estar aquí. Recuerde, soy Edwin Jurado Music, tu compañero de aprendizaje. Si todavía no te has suscrito a mi canal y seguirme en mi página de Facebook, también estamos en Instagram, en TikTok, y allí estamos subiendo contenido. Casi todos los días estamos subiendo videos, tutoriales, para que ustedes puedan aprender también a tocar el piano desde cero. Y aquí en la descripción de este video encontrarás unos cursos que he creado para ti desde un nivel cero a un nivel experto. Conoce aquí toda la información en mis páginas web. Allí encontrarás todos los detalles y todo lo que vas a lograr aprender con estos cursos que he creado. Guitarra, piano y batería desde un nivel cero a un nivel experto. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video tutorial.